Max Pradera, buenas tardes de nuevo. ¿Qué te han parecido este debate que se ha vivido hoy en el Congreso, justo la semana que ya hace un año de las elecciones? ¿Te acuerdas de las elecciones del 28 de abril del año pasado? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, yo estoy aquí, Madrid está más preocupados porque Pedro Sánchez vuelve a ser el maltratador de siempre, ¿no? Es un maltratador de sus socios, fundamentalmente. Y al tiempo que sabemos que Angela Merkel, por ejemplo, habla con los presidentes de los Länder casi todos los días, por no decir todos, o pone una persona interpuesta para que mantenga un diálogo continuo con la gente que tiene que resolver con ella la pandemia alemana, que por cierto es mucho más, digamos, dominable y dominable que la española. Este embajadero de Pedro Sánchez lo que hace es volver las andadas y está todo el mundo cabreado. Hemos visto a Rufián cabreado, pero también está cabreado Urkullu, están cabreados los andaluces, porque es que no cuenta con ellos. Y digo yo, no podemos tirar de Calvo o de Lastra, que ahora están completamente desaparecidas, y hacer que todos los días una persona de confianza del presidente dialogue con los presidentes de las autonomías y no tengamos este clima tan encabronado, porque es que, ¿qué va a pasar después de cuando llegue este eufemismo, ¿no?, de la nueva normalidad? Va a ser un infierno. Es sistemático el maltrato de Pedro Sánchez hacia las personas que le tienen que aprobar los presupuestos y mantener el poder. Ahora que hablas de la nueva normalidad, ya entramos a valorar también qué te ha parecido este plan para la desescalada. Déjame poner un tuit tuyo que hablas de la nueva normalidad de la primera fase será considerado como la nueva normalidad de la primera fase. Sí, es un poco... Es que ayer fue confusísimo. Vamos, ahora ya se empieza a entender un poco más dentro de que... Por ejemplo, yo no entiendo por qué fase cero. Desde Spielberg estamos acostumbrados y que es fase 1, fase 2, fase 3. Hay una fase cero que no es ni siquiera la primera fase. No, ahí nos quedamos todos un poco chocados. Estábamos tomando notas y de repente cuando empezamos por la cero, primero había cuatro fases y primero la cero, entonces a ver, ¿cuántas fases habrá realmente? Cierto, nos perdimos ahí un poco. Bueno, en realidad hay cinco fases, Elena, porque el sábado va a pasar, el sábado 2 de mayo, va a pasar una cosa importantísima, que salen los adultos. Y no tenemos todavía ni puñetera idea de si va a haber horarios, es decir, cuánto se puede uno alejar de casa, si vas andando lo mismo que si... Digo, en cuanto a distancias, ¿no?, de seguridad, si vas andando lo mismo que si vas corriendo. Porque claro, si vas corriendo, vas echando el bofe y puedes escupir al... No, claro. Si vas en bici es distinto, o sea, no tenemos ni idea. ¿Y por qué esto no se considera una fase, lo del 2? En fin, hay una gran confusión. Yo comprendo que es muy difícil, ¿eh? Yo comprendo que es... Muy difícil. Todavía no sabemos, por ejemplo, no sabemos las condiciones para que uno pueda pasar de fase a fase. Solamente me remito, yo es que un día sin citar a Andrea Crisanti para mí es un día perdido, es el salvador del Ben, entonces ya lo sabes, el virólogo que más sabe de coronavirus de toda la UE para mí, y el que ha denunciado el verdadero inepto de esta crisis, que ha sido la OMS, ¿no? Cuando se ha enterado Andrea Crisanti, el que lleva el coronavirus en Véneto, de lo que pretendía hacer el gobierno central, Conte, ha dicho, pero además, ¿se llamo Mati o qué se llamo? ¿Qué es esta locura? Él lo que propone es que él es muy científico, entonces dice, vamos a utilizar tres regiones, Cerdeña, desde luego Lombardía no, Véneto, que funciona muy bien, y a lo mejor una región del sur, Campania o tal, y entonces vamos a ver qué pasa, porque lo que quiere saber es, no solamente cómo se pone en marcha otra vez la infección, si se pone, ¿no?, sino cómo esas tres regiones que están perfectamente controladas van a ser capaces de reapagar el fuego, ¿no? Yo insisto, el virus es un bicho muy peligroso y estamos. Lo que me preocupa, por lo menos aquí en Madrid, es que ya estamos en fase, ¿sabes?, venga, calienta la banda que sales, que ya salimos, ¿no? Sí. A lo mejor no salimos hasta octubre porque salen las cosas muy mal, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque efectivamente estamos con esa sensación de una ilusión contenida pero que ya empieza a hacer una temperatura agradable para salir y empiezan las fases. Las fases, vamos a ver qué resultado van a tener las fases. Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Nueva normalidad, ¿qué entiendes tú por esa nueva normalidad? Porque se está repitiendo cada vez más. Está claro que no volveremos a lo de antes. ¿Cómo te imaginas que será? Bueno, la nueva normalidad se refiere a que, bueno, haya cierta,
desde luego es un término muy mal parido, ¿no? Yo lo llamo la nueva subnormalidad, porque yo creo que la nueva normalidad para Pedro Sánchez es que podamos circular, pero todos con mascarilla. Eso ni es normalidad ni es nada, eso es una mierda, el tener que ir por el mundo con mascarilla, ¿no? Yo estoy algo ilusionado por dos noticias que se han producido últimamente. Una ha sido, desde luego, el anuncio de la vacuna británica junto con los italianos, que dice que ya se ha probado en macacos, que ha pasado el examen y que ya se está probando en humanos y va a estar lista para septiembre. Probablemente será una vacuna de no muy buena calidad porque no ha pasado mucho tiempo, pero en fin, será. Cuando lo han lanzado Oxford, cuando el río suena agua lleva, ¿no? Y luego también estoy ilusionado por unas palabras que le he oído al tipo que, por lo menos en Madrid, sabe más de coronavirus, que es Luis San Juanes, que se dirige el Centro Coronavirus del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luis San Juanes dice, el bicho es muy jodido, pero va a estar la vacuna, aunque sea de poca calidad, y luego, en nada, en unas semanas o en un mes, van a estar listos los primeros sueros de pacientes infectados. Y él dice, él que lleva luchando en Juanes toda la vida contra los virus, dice, eso es muy fácil de producir y muy eficaz para combatir la enfermedad. No se encarga de que no la contraigas, pero si la has contraído, digamos que te pone el sistema inmunológico como unas castañuelas y derrotas al virus seguro. Entonces, estoy esperanzado con eso y sí. La nueva normalidad se alcanzará no ahora en septiembre y en octubre, sino que cuando consigamos, que desgraciadamente va a ser así, que el coronavirus sea una enfermedad estacional como la gripe. Eso será la nueva normalidad, pero desde luego que no haya que ir con mascarilla. Déjame preguntarte, ¿este científico que estabas citando es el mismo que en su momento también citaste y que decía que este virus, aunque mutaba, no era de una altísima complejidad? ¿Era el mismo científico médico? Es que ahora no lo recuerdo, pero no, es verdad. Este está en el laboratorio de biotecnología del centro. Este es un preparador de vacunas, digamos. Es un investigador. Y yo el que citaba era el director médico de La Paz, el hospital clínico, que hablaba con bastante. Efectivamente, sí. Desdeñosamente del virus. Y parece ser que es verdad, que no es un virus demasiado sofisticado, por más que ha encontrado una táctica muy jodida, que yo es la primera vez. Creo que solamente lo he visto en el herpes. El herpes también es un virus que se transmite, puede transmitirse asintomáticamente. El herpes, no el zóster, sino el herpes 1 y el herpes 2, ¿no? Y este ha copiado las tácticas de guerrilla, las llaman Juanes, ¿no? De permanecer latente o escondido, pero infectivo, y jodernos la vida a todos, ¿no? Déjame que podamos escuchar unas declaraciones de un momento de muchísima tensión que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados, luego lo comentemos. Vale. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Y esto no es un número, esto es un drama. Gente que vota su partido, señor Egea, no quiere ver más recortes en la sanidad pública y malos sueldos. La gente que vota su partido no quiere volver a tener una industria deslocalizada que no pueda fabricar respiradores. La gente que vote a su partido quiere ver no a un gobierno, a un país defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución. Se le veía muy dolido a Pablo Iglesias en esta declaración y en otra intervención de Pablo Iglesias dirigida a un diputado de Vox. Sí, bueno, los de la derecha han entrado ya en modo ahora o nunca, ¿eh? O sea, o destruimos ya el gobierno y conseguimos asaltar la Moncloa o nunca recuperaremos ese poder que nos ha sido usurpado en las urnas, ¿no? Realmente están lanzando, como decía el otro día, cadáveres por encima de la Moncloa a ver si infectan de descrédito a la coalición y consiguen pues que haya una presión popular tipo Egipto para que rodeen la Moncloa y que digan, señor Sánchez, usted es un exterminador, ¿no? Es una conducta realmente vergonzosa la que está practicando la derecha. Y luego, vamos a ver, por lo menos en Madrid, los centros de mayores, aquí ha habido una se ha cebado la pandemia con los mayores, eso depende de Ida, de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que ahora mismo, según te estoy hablando, Elena, está desatendiendo una orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que medicalice las residencias de ancianos y se lo está pasando por el foro de los caprichos, ¿sabes? Ya hay varias denuncias de varios ayuntamientos de Madrid diciendo que pasa con esta orden del Tribunal Superior de Justicia para que medicalice los centros de mayores. Es decir, el gobierno podrá
el gobierno central, digo, está pecando más bien por el lado que te decía antes, ¿no?, de maltrato a los socios. Por el lado de reacción a la pandemia, ha sido intoxicado, insisto, por la OMS, que te recuerdo que el 11 de marzo dijo Tedros, el presidente, el director de la OMS, esto es una pandemia, ¿no? El 11 de marzo, o sea, ya había pasado el 8M, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y se dieron cuenta el 11 de marzo. Había casos en China ya en diciembre, me parece. En todo caso, en enero ya había casos. Sí, sí, sí. La OMS mandó una... ¿Te acuerdas? Mandó una task force a China y se dejaron engañar los de la OMS, que se supone que tienen que hacer su trabajo, por los chinos, diciendo no, aquí no hay... se transmite vía sintomático. Los asintomáticos no cuentan. Es decir, hemos sido evidentemente intoxicados por la OMS. Eso se ha juntado a que muchas la sanidad está transferida en muchas comunidades que lo han hecho como el orto, como dicen los argentinos, ¿no? Y bueno, y algunos fallos que habrá tenido, pero desde luego que sea el responsable directo Pedro Sánchez, como dice Teo, el lanzapipos, el de aceituna, de las muertes de los ancianos, me parece, vamos, no jugar sucio, es que esto es gas mostaza ya, eso está prohibido por la Convención de Ginebra. Bueno, Max, lo tenemos que dejar aquí. Te debo decir que tu amiguita me estaba intimidando ya, ¿eh? Bueno, a ver, preséntanosla. No sales ahora con una... Sí, bueno, pues se llama Alfonsa, en homenaje a Merlos, y me ha dicho, mira, si ahora, estos días si no sales con una tía atrás no eres nadie, no te comes un colín. Totalmente. Y bueno, pues como tiene experiencia en la tele, sí, pues aquí te... Alfonsa, te presento a Elena. Pues encantada, Alfonsa, bueno, de compartir contigo también este momento de debate. Max, no vamos a poder competir con este tema, ya te lo digo. Hasta pronto. Adiós.